dolor que siento hoy. No, no sé qué más decir, no sé qué más hacer, no sé de qué manera seguir pidiendo justicia. A más de 3 años del crimen contra la joven ecuatoriana Lisbeth Vaquerizo, su madre no ha perdido la esperanza de que se haga justicia. Una familia entera conspiró a hacer creer a todos que se trató de un lamentable accidente casero, cuando en realidad su trágica partida fue resultado de las acciones de un esposo celoso y controlador. Quédate hasta el final del video para que descubras la macabra trama que se armó en este caso, que parece sacado de una película de terror. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Lisbeth Vaquerizo Muñoz. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació el 2 de diciembre de 1990 en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. Durante 18 años, fue la única hija de Mario Alfredo Vaquerizo Morales y Katy Mariuxi Muñoz Toro, hasta que en 2018 nació Katia, su hermana menor, quien a temprana edad fue diagnosticada con leucemia. Lisbeth creció en un bullicioso sector conocido como Cristo del Consuelo, donde su madre destacaba como estilista. Quienes la conocieron la describieron como una chica cariñosa, responsable, respetuosa, emprendedora, dócil y una excelente amiga. Desde chica, plasmó sus sueños en cartas y dibujos que le escribió a su madre, y en las que hablaba de sus deseos de viajar por el mundo, tener un negocio exitoso y comprar una casa propia. En 2007, mientras cursaba el último ciclo en el Colegio Católico Laura Vicuña, inició una relación con Luis Javier Hermida Núñez. Ambos tenían apenas 16 años y se conocieron en una verbena que se realizó en el Instituto San José La Salle, al que asistía el joven, el cual quedaba bastante cerca de donde ella estudiaba. Luis Javier es hijo de Nancy Enriqueta Núñez y Luis Bolívar Hermida Gómez, ambos oriundos de la provincia del Azuay, con quienes se crió junto a sus hermanos Josué y Miguel Ángel. Para la época en la que los chicos se conocieron, la familia Hermida se ganaba la vida con una pequeña empresa de alquiler de taxis. La relación fue desde el principio el típico noviazgo adolescente. Él se comportaba como todo un caballero, mientras que ella disfrutaba de sus atenciones y de los detalles que le prodigaba. Sin embargo, aunque estaba muy enamorada, Lisbeth tenía como norte graduarse primero en la universidad. Fue así como, al culminar sus estudios de secundaria, la pareja se inscribió en la Universidad de Guayaquil. Estudiaron juntos la carrera de Ingeniería Comercial e incluso compartieron la tesis de grado, la cual tenía como planteamiento implementar una empresa para la producción de una bebida natural de frutas y verduras para evitar problemas con la desnutrición y ayudar a controlar enfermedades como el cáncer. La bebida era un invento de Katy para ayudar a su hija menor. Transcurrieron más de 11 años antes de que decidieran casarse,
De hecho, Luis Javier le pidió matrimonio a Lisbeth en 3 oportunidades, pero en las 2 primeras de ellas no lo aceptó. Primero porque le preocupaba alejarse de su familia, sobre todo de su hermana, y luego porque quería graduarse y hacer realidad la industrialización del alimento creado por su madre, que fue probado con éxito en Katia. Lisbeth se graduó y con el tiempo también aprendió del oficio de Katy, así que era maquilladora, modelo, trabajaba para una empresa de electrodomésticos y tenía con su madre un pequeño emprendimiento de champú y tratamientos capilares. Por parte de Luis Javier, era presidente del almacén de repuestos automotrices que pertenecía a su familia desde que la fundaron en 2016. Luego de casi 12 años juntos, finalmente Lisbeth accedió a dar el siguiente paso, y fue así como el 8 de octubre de 2019 se casaron por la Iglesia Católica. Luego de la boda, se fueron de luna de miel a las playas de México. Las redes sociales de Lisbeth eran testimonio de la felicidad que estaba viviendo. Para ella, su relación fue un cuento de hadas, una historia de película, tal como escribió en alguna oportunidad en la que compartió que Luis Javier la conquistó por su carisma y por el gran amor que sentía por ella. El 11 de noviembre, un mes después de la ceremonia eclesiástica, la pareja se casó por lo civil y Lisbeth posteó que no cambiaría nada de su historia de amor porque era perfecta. Pese al matrimonio, Lisbeth se mantenía unida a su familia, los llamaba y visitaba con frecuencia, aun cuando su domicilio estaba ubicado en la urbanización Puerto Azul, en el sector de la Vía a la Costa, a 30 minutos de sus padres. Pero para diciembre de 2020, todo resultó más complicado para las reuniones familiares. Lisbeth estaba atareada con el trabajo y las fechas eran las más demandadas por las clientes de su madre. En esos días, Katy no pudo visitarla y la última vez que habló con su hija mayor fue la tarde del 21 de diciembre. Lisbeth tenía entonces 30 años y al parecer había planeado empezar un tratamiento hormonal para tener su primer hijo. Sin embargo, su familia ignoraba que el cuento de hadas que había descrito un año antes se había convertido en una película de terror. Luis Javier había cambiado mucho luego del matrimonio. Era un hombre extremadamente celoso y controlador. Aun cuando Lisbeth era muy reservada con su vida privada, le había contado a una de sus amigas más cercanas sobre episodios de violencia que vivió con Luis Javier, quien la agredió física y verbalmente. Al parecer, le confió que las discusiones terminaban en altercados o acciones irracionales, como una vez que le pinchó los neumáticos a su vehículo y le escondió la billetera y las llaves para evitar que saliera, además de amenazarla con atentar contra su vida. Los celos de Luis Javier eran tan enfermizos que llegó al punto de obligar a Lisbeth a enviarle en todo momento su ubicación en tiempo real cuando estaba fuera de casa. Pese a que ella le perdonó las agresiones, tal parece que ya había tomado una decisión y estaba lista para abandonarlo. El 21 de diciembre, a las 2:38 de la tarde, Lisbeth le envió un mensaje a su madre en el que le decía que estaba muy ocupada en el teletrabajo haciendo cierre de mes y de año. Ese fue el último mensaje que Katy recibió de su hija. A las 10:40 de la noche, Katy le envió a Lisbeth la foto de una clienta a la que le había teñido el cabello de color plata y le dijo que así se lo iba a pintar, pero nunca recibió respuesta, lo que le pareció extraño porque su hija tardaba apenas minutos en contestarle. Lisbeth, de ojos grandes y almendrados, había tenido el cabello teñido de rubio, rojo, negro, con mechas, color café, castaño y hasta rojo violeta, y en esos días había conversado con su madre sobre su deseo de cambiar de tono para ir con las nuevas tendencias. Cuando los padres de Lisbeth se sentaron a cenar, cerca de las 11 de la noche, sonó el teléfono
y del otro lado de la línea se oyó la voz familiar de Luis Bolívar, el suegro de su hija, quien le dio a Mario la peor noticia que puede recibir un padre. Le contó sobre un accidente ocurrido en el interior de la casa de la pareja. En medio de su desespero e incredulidad, el padre de Lisbeth le preguntó si habían llamado al número de emergencias y el hombre al teléfono le dijo que no hacía falta porque Lisbeth había fallecido. La madre, que esa noche cenó preocupada porque su hija no le contestó, entró en shock y en medio del llanto y el desespero pensó que Lisbeth había tenido un accidente de tránsito y no daba crédito a lo que su consuegro les decía. Pensó que todo era mentira. Cuando Katy y Mario llegaron a casa de su hija, la hallaron tirada en el piso al lado de las escaleras. Estaba vestida con un pantalón y una blusa de cuello alto, una ropa que usaba solo para salir. No tenía puestas las cadenas que solía utilizar, se veía sangre a un costado de su cabeza y sobre ella estaba Luis Javier llorando de manera desconsolada. En lo que Luis Javier se incorporó, Katy observó una línea rojiza que fluía de su ceja izquierda y enseguida sospechó que la pareja había discutido. Pero antes de que ella pudiera decir cualquier cosa, le comentó rápidamente que fue víctima de un robo. La versión que escucharon del suceso fue que la joven cayó por accidente de las escaleras de su casa y se golpeó la cabeza, y producto del impacto sufrió un infarto que acabó con su vida. Katy solo abrazó el cuerpo de su hija, intentó calentarlo, pensando que aún había oportunidad de salvarla, pero su esfuerzo fue inútil. Para el momento en que los padres llegaron a la casa de Lisbeth, apenas media hora después de recibir la llamada, ya en el lugar se encontraban los familiares de Luis Javier y una comisión de la funeraria Santa Ana, que ya estaba lista para trasladar el cuerpo de la mujer. La presión de la familia de Luis Javier fue tan exagerada que plantearon velar a Lisbeth esa misma madrugada y sepultarla en horas del mediodía. Sin embargo, los padres de la joven se negaron y planificaron un día completo para despedirse de su hija. Katy estaba desesperada, no podía creer o entender lo que había pasado. Sintió que le arrancaron el corazón del pecho, porque según sus palabras, la ley de la vida era que su hija la enterrara a ella y no al contrario. En medio de su dolor, no logró ver claramente las señales sobre la sombra que había en torno a la defunción de Lisbeth. No obstante, algo en lo más profundo le alertaba y levantaba sospechas. En ese momento, le pidió a Dios que si algo malo estaba ocurriendo, permitiera que su hija se lo dijera al oído. Lisbeth Vera, la mejor amiga de la modelo fallecida y a quien llamaremos Liz para evitar confusiones, sabía mejor que nadie lo que pasaba puertas adentro del matrimonio y sobre los episodios de violencia intrafamiliar. Tras el deceso de su amiga, tuvo un intercambio de mensajes con el viudo y todo lo que rondaba el hecho le pareció muy extraño. Durante el velatorio, al acercarse al féretro de su amiga, observó señales que le llamaron la atención. Notó que tenía hematomas en el pómulo derecho, en las manos y en las muñecas. Además, estaba exageradamente maquillada y llevaba el cabello mojado y recogido hacia atrás, y no perfectamente planchado como solía llevarlo en vida. Otras seis amigas que se encontraban en el velorio tenían la misma sospecha de Liz e intercambiaron sus dudas sobre el hecho. También le llamó la atención la extraña actitud de Luis Javier, quien nunca se acercó al ataúd. Posteriormente, Liz se armó de valor y le contó a Katy lo que sabía sobre la relación de la pareja y cómo Lisbeth había sido víctima de agresiones por parte de su esposo. Era la primera vez que alguien le decía la verdad sobre algo que estuvo ocurriendo a sus espaldas. Las dudas se fueron incrementando cuando el padre de Luis Javier entregó a Mario el certificado de defunción del Instituto Nacional de Estadística y Censos, conocido como INEC por sus siglas. Según las leyes locales, al esposo era a quien le correspondía firmarlo y extrañamente hicieron que fuera el padre
quien asumiera la responsabilidad. El documento era parte de los registros del Estado y en él quedó asentado que Elizabeth falleció de un infarto, presentó insuficiencia renal y cardíaca e hipertensión. Además, de acuerdo con el médico Marlon Humberto Eras Martínez, quien certificó la causa de defunción, el cadáver no presentaba signos visibles de indicios que contradijeran la información que en un primer instante dieron Luis Javier y su familia. Ese mismo 22 de diciembre, tras enterarse de los hechos de violencia de los que fue víctima su hija, Katy sospechó de su yerno y de un posible feminicidio. De inmediato, abandonó el velorio y junto a su esposo acudió a la Fiscalía Provincial del Guayas para presentar la respectiva denuncia en contra de Luis Javier. La denuncia fue admitida en la Fiscalía Séptima de Violencia de Género, cuya titular, Yoli Pinillo, solicitó que se practicara de manera inmediata una autopsia y en una rápida acción de las autoridades, funcionarios de la misma entidad acudieron al lugar del velatorio para retirar el cuerpo de Elizabeth. Asimismo, la policía local fue en busca de Luis Javier, quien debía rendir su versión de los hechos. Sin embargo, al notar la presencia de los agentes, el hombre dejó toda la verdad al descubierto, pues huyó del lugar en un vehículo conducido por su hermano Miguel Ángel. Cuando los agentes intentaron detenerlo, fue tal la velocidad que impusieron al auto que uno de los policías resultó herido. Ese fue el punto de partida del calvario de los padres de Elizabeth, a quienes el dolor se le transformó en rabia y sed de justicia. La autopsia practicada al cuerpo de Elizabeth reveló datos realmente estremecedores. El jefe de la policía, Francisco Hernández, informó que la víctima tenía dos heridas cortopunzantes en la cabeza que fueron hechas con un objeto contuso, pesado y con filo, que no fue encontrado en la escena y que tampoco coincidían con las de una caída. El examen forense determinó que la causa del deceso fue un traumatismo cráneoencefálico y no un infarto, como quisieron hacer ver. Aún más perturbador fue el hecho de que las heridas halladas en la cabeza fueron selladas con material sintético adhesivo, una especie de pegamento muy fuerte conocido en Ecuador como brujita, cuya acción rápida hizo que parara el sangrado y se cubrieran los cortes. El cuerpo de Elizabeth hablaba por sí solo. En él descubrieron varios moretones que habían sido maquillados, no solo en brazos y muñecas, sino también en las piernas y la espalda. Dichos hematomas tenían la coloración característica de lesiones hechas con anterioridad, por lo que se presumió que hubo forcejeo y violencia entre la pareja en los días previos al trágico suceso. Mediante las experticias realizadas con un reactivo que permite la búsqueda y localización de rastros hemáticos, se determinó que Elizabeth no perdió la vida al pie de la escalera, sino cerca de la cocina. Luego su cuerpo fue arrastrado hasta la sala, donde se supuso que fue lavado y acomodado bajo la escalera para aparentar una caída. Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, conocida por sus siglas como DINA-SED, confirmaron que en la escena había una traza que no coincidía con una caída. Los investigadores también incautaron videos de las cámaras de vigilancia de la garita, oficina administrativa y de las viviendas próximas a la residencia de Elizabeth, donde ocurrió el crimen. Las primeras experticias hechas sobre la prueba visual corroboraron movimientos extraños del esposo que no coincidían con las primeras versiones proporcionadas por él. A las 12 del día, llegó un taxista que fue a dejar unos productos de belleza y nunca entró a la casa. Luego, casi a las 12:50 de la tarde, apareció el esposo en una moto manejada por otra persona. Permaneció en la residencia alrededor de 7 minutos y se marchó. Cerca de las 5 de la tarde,
ingresó un automóvil particular y posteriormente, después de las 11 de la noche, fue identificada una camioneta correspondiente a los encargados de los servicios funerarios. Se estima que en algún punto, entre las 2:50 de la tarde y las 11 de la noche, Lisbeth fue ultimada, pero no se logró determinar la hora exacta. Ante las irregularidades del caso, la fiscalía abrió dos procesos en paralelo, uno en contra de Luis Javier Hermida, acusado de feminicidio, un delito que de acuerdo al Código Integral Penal de Ecuador, acarrea apenas de entre 22 y 26 años de prisión. El otro proceso fue por fraude procesal y en el que estaban involucrados el médico que firmó el certificado de defunción y los familiares del esposo, a saber, sus padres Luis Bolívar y Nancy, y su hermano Miguel Ángel. Estas personas presuntamente ayudaron a encubrir el crimen, alterar la escena y cambiar el estado de las cosas durante la investigación, por lo que se exponían a sanciones de 1 a 3 años de cárcel. El 8 de enero de 2021, el médico Marlon Heras fue detenido mientras rendía declaración en la Fiscalía de la Merced en Guayaquil. De acuerdo con la jueza Jennifer Montaño, hubo afirmaciones confusas durante la ampliación de la versión del galeno, lo que la llevó a dictar prisión preventiva por actuar en complicidad para que se cometiera el crimen. Durante los interrogatorios que se llevaron a cabo ese mismo mes de enero, el abogado Alexander Espinales, quien defendía a Luis Javier y su familia, ofreció una versión un tanto disparatada sobre la actuación de los hermanos al momento que escaparon de la funeraria. Según sus alegatos, Luis Javier y Miguel Ángel no se fugaron. Por el contrario, se disponían a ir hasta la farmacia para comprar un medicamento para el viudo. No obstante, cuando vieron personas vestidas de civil que se acercaban por el lado derecho del vehículo y otra que se lanzó contra el auto, sintieron miedo y aceleraron la marcha. Para el abogado de la familia de la víctima, Silvio Enríquez, no existían razones aparentes para asustarse. Para ese momento, no existía una boleta de detención en contra de Luis Javier, quien solo debía rendir su versión de los hechos. Tampoco sus vidas estaban en peligro porque las personas junto al automóvil eran policías. Aun cuando el relato pudo ser cierto, los hombres continuaban en fuga y a la par de eso, extraños sucesos ocurrieron el día en que a sus padres y hermanos les tocó presentarse a declarar. Cuando la madre de Luis Javier inició su relato sobre los hechos, una falsa alarma por bomba hizo que la sede de la Fiscalía Provincial del Guayas fuera desalojada y todas las actividades quedaron suspendidas. En tanto, Luis Bolívar, el suegro de la víctima, debía comparecer en la Fiscalía a las 11 de la mañana, pero inexplicablemente nunca apareció. De acuerdo con el relato de Katy, madre de Lisbeth, ese día el mismo fiscal Luis Machado le insinuó que la familia de Luis Javier tenía dinero suficiente y el poder para retrasar el proceso, tantas veces fuera necesario. Tras la observación de la fiscalía, se derivaron otras 3 investigaciones contra funcionarios que aparentemente ayudaron a escapar a los hermanos y filtrar información valiosa a la familia. Por ello, en los días subsiguientes fueron allanadas las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas, de donde se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria quien posiblemente cometió actos de corrupción. También se confiscaron documentos de las oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Guayaquil, entre ellos el certificado de defunción original y otros que servirían para aclarar el caso y continuar con la investigación. Los padres de Lisbeth se tuvieron que enfrentar contra el fiscal Machado, de quien sospechaba estaba dilatando el proceso de vinculación de cargos contra Luis Javier. Este fiscal
quien inicialmente investigó el crimen, más adelante quedó bajo indagatoria por el Departamento de Control Disciplinario de la Fiscalía, ya que supuestamente había ayudado a escapar al sospechoso. Se confirmó que Luis Javier salió del país el día 29 de diciembre de 2020, exactamente 6 días después de que la autopsia reveló que Lisbeth falleció de forma violenta. Durante casi una semana no se emitió una boleta de captura contra el indiciado, por ello logró salir sin problemas por el aeropuerto de Guayaquil, supuestamente con destino a Colombia. En el ínterin, una secretaria de la Fiscalía de la Merced también fue procesada, ya que presuntamente filtró la información que permitió al padre y el hermano de Luis Javier fugarse cuando la policía iba camino a sus casas con el objetivo de llevarlos detenidos. Katy y Mauro emprendieron junto a familiares y amigos una campaña de protestas pacíficas a las puertas de la Fiscalía, donde exigían acelerar los procesos y que se hiciera justicia. Estas protestas, que iniciaron el 23 de enero de 2021, se extendieron durante varios meses y en ellas decenas de personas salieron portando carteles que decían «Justicia para Lisbeth Vaquerizo, basta de corrupción». Los padres de Lisbeth también recibieron amenazas a su integridad a través de las redes sociales. Un individuo de nombre Alexander Fernández, quien se hizo pasar como un amigo de la familia de Luis Javier, le escribió a Katy supuestamente con la intención de darle información sobre lo que decían los padres y el paradero del prófugo. Mientras aparentaba estar interesado en que se hiciera justicia, lanzó la amenaza velada diciéndole a Katy que se cuidara de lo que pudiera pasar, porque le iban a dar un susto. Días después, el usuario cerró su cuenta. Ante hechos que daban cuenta de una profunda corrupción en la fiscalía, una jueza dictó medidas de protección para los padres y la hermana de Lisbeth, emitió una boleta de auxilio y la prohibición de que el médico Marlon Heras se les acercara o intimidara. Además, se les otorgó atención médica y psicológica. Luego de casi 50 días de protesta, el 11 de febrero de 2021 se constituyó la audiencia que vinculó a los sospechosos a un proceso penal, en este caso contra Luis Javier Herminda, esposo de Lisbeth Vaquerizo, Richard Anzuategui, trabajador de la funeraria ubicada en el suburbio y quien supuestamente ayudó a cubrir las heridas de la víctima, y finalmente a Ronald Pazmiño, un empleado de la familia del esposo que trasladó en moto a Luis Javier hasta su casa la tarde del crimen. Tras la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para Luis Javier y Ronald y se le impuso medida cautelar al trabajador de la funeraria, el cual debía presentarse periódicamente ante las autoridades para evitar su huida. 7 días después, un juez le dictó prisión preventiva. Luis Javier Herminda, prófugo de la justicia, desde el 22 de diciembre, reapareció el 7 de mayo de 2021, cuando se cerró la instrucción fiscal, con una versión completamente diferente a la que dio el día en que Lisbeth perdió la vida. En una carta de 4 páginas, escrita en computadora, firmada supuestamente por él y entregada por su abogado, Luis Javier afirmó que el día de los hechos se contactó con un hombre llamado Fito Vera, a quien conoció en el gimnasio, y quiso venderle unas vitaminas y proteínas. Quedaron en conseguirse en la parte externa de la urbanización Puerto Azul, donde vivía la pareja. Sin embargo, Fito no estaba solo. Llegó acompañado por 2 hombres que se subieron al auto de Luis Javier, lo llevaron hasta su residencia y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle dinero que tenía escondido en el closet. Ya dentro de la casa, Lisbeth se quedó en la sala con los 2 sujetos mientras él subía con Fito hasta una de las habitaciones. La historia, como sacada de una película, argumentaba que Lisbeth intentó escapar y uno de los supuestos ladrones la golpeó con el arma en la cabeza. Finalmente, 5 meses después del crimen,
afirmaba que el arreglo de la escena fue solicitado por los tres individuos que amenazaron a Luis Javier con hacerle daño a sus padres si hablaba de lo ocurrido. En el documento también dio una extraña explicación de por qué entró y salió varias veces de casa. Según su testimonio, a los ladrones se les olvidó una parte del dinero y él tuvo que devolverse para buscarlo. Pese al absurdo del relato, la fiscalía admitió el documento para su posterior indagatoria. La mañana del 14 de mayo fue crucial para la investigación. Luego que Richard, el maquillador de cadáveres de la funeraria, rindió su testimonio anticipado y confesó que Luis Javier y su padre le pidieron, antes de que llegaran los familiares de Lisbeth, que no le practicaran la autopsia. Informó que fue presentado a los padres como médico y le pidieron que los convenciera de desistir del examen forense y de que la sepultaran de manera inmediata. Richard fue acusado por el delito de fraude procesal, tipificado y sancionado en el artículo 272, inciso 2 del Código Orgánico Integral vigente en Ecuador. Ese mismo día se desarrolló la audiencia de vinculación de otras 5 personas que estuvieron presentes durante el deceso violento de Lisbeth: Luis Bolívar, su suegro; Miguel Ángel Hermida, el cuñado; Nancy Núñez, la suegra; Marlon Eras, el médico que habría alterado el informe; y Roland Josué Eras, hermano de este último, que fue quien llevó el documento en blanco desde el consultorio para consumar el delito. Tras la audiencia, el juez Johan Briones ordenó prisión preventiva en contra de Luis Javier, 2 miembros de su familia y el hermano del médico, mientras que a Nancy y a Marlon se les prohibió la salida del país. Se ordenó presentación periódica y tener vigilancia electrónica. Sin embargo, para el momento en que el juez libró la orden para capturar de manera inmediata al principal sospechoso y a sus cómplices, ya el padre y hermano de Luis Javier habían desaparecido de escena y también estaban prófugos. En la última audiencia en la que fue citada a declarar Nancy, la madre de Luis Javier, la mujer se acogió a su derecho a guardar silencio, aunque accedió a dar una muestra que sería utilizada para realizar pruebas de ADN. Los resultados fueron cruciales para el caso, ya que el forense que realizó la autopsia a Lisbeth mantuvo bajo custodia material genético de la mujer, como uñas de su mano izquierda que tenían sangre y ADN, así como fluido vaginal y muestras de plasma. Cuando la madre de Luis Javier entregó voluntariamente su muestra, los analistas realizaron una comparación que arrojó 2 resultados. Por una parte, se descartó la presencia de Nancy en la escena del crimen, pero por la otra, se confirmó que su sangre coincidía con la de un familiar directo, en este caso, uno de sus hijos. Los marcadores genéticos echaron por la borda la carta de Luis Javier y su versión de los supuestos ladrones. Lisbeth había luchado con su agresor y esa persona pertenecía a la familia Núñez. No obstante, Nancy desestimó los resultados de ADN, negando que estuvieran relacionados con algún miembro de su familia. El hermano menor de Luis Javier siempre quedó fuera de la investigación, y al no involucrarse en el caso, las sospechas recayeron sobre los otros 2 hijos de Nancy y Luis Bolívar. Sin embargo, todo apuntaba a Luis Javier, quien el día del velorio tenía una cicatriz en su rostro, específicamente en su ceja izquierda, la cual trató de explicar argumentando un intento de robo. La investigación del crimen contra Lisbeth Vaquerizo siempre estuvo manchada por versiones inverosímiles y presuntas irregularidades. Uno de los principales protagonistas de ello fue el fiscal Machado, a quien los padres se enfrentaron y solicitaron saliera del caso. Curiosamente, el 1 de junio de 2021, Machado fue detenido y acusado del delito de fraude procesal, debido a que fue él quien permitió la liberación del líder de una banda de delincuencia organizada y otras 2 personas, quienes habían sido detenidas en diciembre de 2020. El día 29 de junio, Richard, el trabajador de la funeraria que maquilló el cuerpo
y quien admitió que fue contratado por la familia de Luis Javier para esconder la verdad, fue sentenciado a 5 meses en prisión por el delito de fraude procesal. Además, debía pagar una multa para reparar los daños de la familia de la víctima, la cual ascendía a $5,000, y pedir disculpas públicas. No obstante, para la fecha en la que salió el dictamen, ya Richard llevaba 5 meses detenido bajo investigación y quedó inmediatamente en libertad. El doctor Marlon, acusado de firmar el acta de defunción de la mujer, también quedó en libertad, luego de comprobarse que no estuvo presente al momento de llenar el documento y tras una pericia grafológica que logró desvanecer los elementos que la fiscalía tenía en su contra. A 7 meses del trágico suceso y pese a que existían pruebas suficientes, ya no había ninguna persona en prisión preventiva y de los otros 6 procesados, tanto por feminicidio como por fraude procesal, solo 2 personas tenían medidas sustitutivas. El juicio por el crimen contra Lisbeth no podía llevarse a cabo mientras Luis Javier Hermida continuara prófugo, ya que, de acuerdo con las leyes ecuatorianas, no es posible un proceso en ausencia. Por ello, el 23 de agosto de ese mismo año fue emitida la notificación roja de la Interpol. Desde entonces, este caso ha estado sometido a una serie de vaivenes que, según la familia de Lisbeth, estarían relacionados con temas de corrupción. El 1 de noviembre de 2021, el juez José Macías Flores revocó las medidas de prisión preventiva contra Luis Bolívar y Miguel Ángel Hermida, quienes también estaban prófugos de la justicia. Se les impuso que debían presentarse periódicamente ante la autoridad y se les prohibió la salida del país. Esta acción judicial fue rechazada por Katy, para quien los procesos penales seguían truncados por un sistema judicial corrupto. Lo poco o mucho que avanzó este caso fue siempre gracias a la fuerza y energía que le impuso la madre de Lisbeth. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos del Ecuador, cuyas cifras de crímenes contra las mujeres son alarmantes. Solo en el año 2020 ocurrieron 118 y se estima que cada 72 horas ocurre un feminicidio. La historia conmocionó a los ecuatorianos y la madre ha mantenido viva la memoria de su hija con protestas públicas, declaraciones ante los medios y a través de las redes sociales. Por ello, la justicia para Lisbeth, aunque tarda en llegar, no ha quedado en el olvido. En 2022, a 2 años de la trágica partida de su hija, Katy publicó un video en las redes sociales en el que pidió verdad y justicia, pues hasta ese momento solo hubo un sentenciado, quien ya se encontraba en libertad. En la publicación mencionó a fiscales, jueces y secretarios, afirmando que por dinero se olvidaron de quienes eran las verdaderas víctimas y no tomaban en cuenta sus derechos con el único objetivo de lucrarse del dolor. Hizo un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y a Diana Salazar, la fiscal general del Estado, para que intervinieran en favor de la justicia por el feminicidio de su hija. El 21 de junio de 2023, los padres de Lisbeth recibieron un poco de la anhelada justicia, cuando un tribunal sentenció a Nancy Núñez, la madre de Luis Javier, y Marlon Heras, el médico que firmó el informe forjado, a cumplir 3 años de prisión por el delito de fraude procesal. La Fiscalía General del Estado comunicó la medida a través de una publicación en las redes sociales, donde explicó que los jueces acogieron las pruebas presentadas y ordenaron que los implicados fuesen enviados a la cárcel en calidad de autores directos. A la fecha, estos han sido los únicos 2 sentenciados por el caso de Lisbeth Vaquerizo, mientras que Luis Bolívar y Miguel Ángel Hermida, padre y hermano, respectivamente, del principal sospechoso, aún no han sido localizados por las autoridades. Roland, el hermano del médico sentenciado,
y quien habría llevado el documento en blanco del consultorio para consumar el delito, tiene orden de prisión, pero no se sabe nada de su paradero. Por tanto, su juicio también se encuentra suspendido. De acuerdo con la más reciente actualización de la Policía Nacional de Ecuador, Luis Javier Hermida encabeza la lista de los 10 más buscados del país suramericano por delitos relacionados con feminicidio, abuso sexual, crímenes contra la vida o tentativa de feminicidio. Y sobre él pesa una orden de notificación roja de Interpol. Se presume que huyó hacia Colombia. Según la fiscalía que actualmente lleva el caso, las autoridades cuentan con todas las pruebas para obtener una condena. Sin embargo, hasta tanto, Luis Javier Hermida Núñez no está bajo custodia de las autoridades. Tienen las manos atadas. Pese al dolor y la frustración, los padres de Lisbeth han dicho que no descansarán hasta alcanzar la justicia por la que llevan más de 3 años luchando. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.